La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso lo notan mucho los comercios. En esta época se concentra el 20% de las ventas de todo el año. Pero, ¿cuánto gastará cada español estas Navidades? Bueno, por término medio, en 2016 se gastó pues unos 680 euros. Para este año se espera un incremento de aproximadamente unos 20-25 euros, lo cual nos acercaría al límite de los 700 euros. Y eso nos pondría en segundo lugar de gasto a nivel europeo. El país que más gasta es Dinamarca y el que menos gasta es Grecia. ¿Y qué es lo que vamos a comprar? En los últimos años ha ganado puestos el regalo de dinero en efectivo, pero la ropa, el calzado y los gadgets electrónicos, evidentemente, están en los primeros puestos. ¿Y dónde compramos? ¿Sigue primando el comercio tradicional o cada vez recurrimos más a Internet? Fundamentalmente grandes superficies comerciales y un 25% de todas las compras en Internet. En lo que es el pequeño comercio tiene una presencia minoritaria. Bueno, llegan estas fechas, están señaladas y muchas veces no sabemos cómo sorprender a los más pequeños y además con alimentos que sean saludables. ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, pues el día de hoy os voy a preparar una hamburguesa dedicada para los niños. En primer lugar vamos a incorporar la quinoa como materia prima. Debemos de hidratarla previamente, remojarla. Aquí tenemos un kilo de carne. Vamos a incorporarle un 30% de quinoa. Vamos a incorporarle cebolla pochada y vegetales a la alimentación de nuestros hijos. La amasamos, ¿vale? Y ya directamente pues ya pasamos a lo que corresponde la formación. El tamaño de las hamburguesas más o menos es que quede en un puño. Enrique. Es época Hola. De consumir algunos productos típicos navideños como polvorones o turrones y si a esto le sumamos las comilonas navideñas puede afectar a nuestro peso. ¿Cuántas calorías se pueden ingerir en una comida o cena navideña como Nochebuena o Nochevieja? Pues casi mil kilocalorías, entre 800 y 1000 kilocalorías, teniendo en cuenta todos los entrantes, los platos, los postres, o sea que es una burrada, la verdad. ¿Cómo podemos disfrutar de la Navidad manteniendo la báscula a raya? Que el problema de la Navidad es que se juntan muchos días de celebración que se celebran obviamente con una comida. Lo ideal sería centrarnos en la comida principal, meter de entrada pues ensaladas lo más variadas posible porque tienen fibra y producen saciedad, un plato principal y en los postres en vez de abusar de los dulces pues comer un poco más de fruta y dejar alguna ración de dulce tipo turrón pues para el final, pero siempre con una palabra moderación. Y en caso de que la comida pues nos sintamos muy pesados al final de la misma, lo recomendable es no hacer una cena, es decir, tomar algo de fruta o incluso no comer nada para irnos a la cama porque ya con la comida que hemos hecho a mediodía, por ejemplo, ya tenemos bastante. Para sobrevivir a la Navidad, además de los consejos de Enrique Roche, tenemos que mantenernos siempre en activo. Vamos a ir al Centro de Investigación del Deporte para ver qué consejos nos pueden dar. ¡Vamos allá! Bueno, Eduardo, sabemos que en Navidad tenemos que preocuparnos más por esos kilos de más. ¿Qué nos recomiendas tú para no, que esos excesos de comilona no nos afecten tanto? Bueno, yo lo primero que recomiendo es no preocuparos. No preocuparos porque coger un kilito o dos de más no tiene ningún problema, en absoluto. Lo que sí que haría sería un poco incidir en algunas estrategias que se pueden hacer para intentar que esa suma sea lo menos grande posible. Por ejemplo, estrategias de ocio activas. Por ejemplo, cuando se vas a hacer las compras de Navidad, no coger el coche. Vamos a darnos una vuelta por el centro o por donde estén los comercios y no cogemos el coche, paseamos para hacer las compras.
intentar, como tenemos más tiempo de ocio, ocupar parte de nuestro ocio en hacer ejercicio físico, en hacer deporte. Sobre todo un ejercicio que sea fácil de hacer, que no me implique cambiar mi rutina, sino intentar integrarlo dentro de lo que son mis rutinas habituales diarias. Andar en bicicleta, pasear, a correr si te gusta correr, a quedar a hacer un partidito con los amigos, cualquier actividad que te resulte divertida, que digamos satisfaga tus intereses no solo desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista social. Yo siempre he dicho que nadie puede hacer una cosa mucho tiempo si no le gusta, ¿eh? Entonces tienes que buscar la parte de deporte que te guste más a ti. Pero yo apostaría por no plantearme tampoco ninguna cosa excepcional durante las Navidades. Hola, Vicente, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Pues estoy haciendo el arte final del regalo que hace este año el Departamento de Arte a la directiva de la Universidad Miguel Hernández. ¿Quiénes realizan estas postales cada año? Es el propio director del departamento quien encarga a un profesor de cada una de las áreas del Departamento de Arte cada año. Y este año pues ha tocado al área de Estética y Teoría de las Artes, a la que yo pertenezco. Cada profesor, cada artista elige un tema que tenga que ver un poco con la Navidad. Acabo de coger ya un par de zapatos que no utilizo para llevarlos al contenedor de calzado solidario de la UMH. Hola, ¿qué tal? Mira, he traído en esta bolsa varios tipos de zapatos para que me digas si son válidos o no. Muy bien, pues nada, fenomenal. Cuando traéis los zapatos aquí, lo que valoramos son las condiciones del zapato, ¿no? Ver si la suela está muy desgastada, ver si la flexión del pie está bien y sobre todo si el enfranque y el contrafuerte son correctos. Así que fenomenal, este seguramente lo podremos volver a utilizar en algún otro paciente y bueno, solicitamos que vengan zapatos de cualquier tipo de tamaño, cualquier tipo de talla, pequeño, grandes, en ese sentido no ponemos ninguna restricción, lo único que luego los alumnos sí que valoran que cumplan esas características para volver a ser reutilizado. ¿Y hasta cuándo van a estar estos contenedores y dónde? Pues van a estar en principio hasta el día 15 como campaña de la Navidad y están localizados en diferentes campus donde los alumnos, estudiantes, profesores, incluso pacientes de podología depositan el calzado que ya no utilizan. Muchos están colaborando trayendo muchos tipos de zapatos, zapatos infantiles que también se necesitan mucho y zapatos para adultos. Y una vez que se recogen a partir del día 15 se enviarán a un laboratorio que tenemos donde los alumnos de podología en la asignatura de calzado valorarán todas las características que hemos visto en este calzado, ¿no? Que cumple un buen contrafuerte, el enfranque, la flexión del zapato y sobre todo que no tiene un desgaste excesivo. Pues queremos mantener la campaña durante todo el año y por tanto habrá un contenedor, al menos en el servicio de podología, para que cualquiera de vosotros o cualquier estudiante, alumno, profesor que quiera depositar algún calzado lo pueda hacer.